también, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí en el desierto de mi vida. Canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Bienvenida, querida familia, a esta celebración eucarística hoy 14 de junio en recuerdo del Señor de los milagros. Todos juntos podamos celebrar esta Eucaristía en honor a Él. Les invito para que todos juntos nos vinculemos con la intención de orar por todos los enfermos. En especial, elevo este santo sacrificio por los enfermos de mi parroquia, del Señor de los milagros de Samacá, de cada uno de sus sectores, de La Batea, del Venado, del sector de Dinastía, de Santa Lucía, de Villa del Sol, de Monserrate, de La Cabulla, de San Felipe y de Malpaso, de La Cumbre, del Llanito, de Guantoque, de toda la vereda de Tibaquirá, de Gacal Palenque, del Abejón, del sector de Peñas de Águila, y cómo no orar también por todos las personas del sector de Rama Blanca, por todos los enfermos de nuestra parroquia, de nuestro municipio de Samacá, de los diferentes municipios. En recuerdo al Señor de los milagros, les invito que elevemos todos juntos este sacrificio diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Para celebrar dignamente y competentemente este santo sacrificio, en un momento de silencio reconozcamos nuestras culpas y pecados, pidamos juntos la misericordia de Dios sobre nuestra alma. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo mío, ten piedad de mí. Oh Cristo mío, ten piedad de mí. Oh Cristo mío, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Te ofrezco, Señor Jesús, este sacrificio por todos los enfermos, en especial por la salud de Ana Isabel Gachagoque López. Oh Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concede a quienes conocimos su misterio en la tierra alcanzar los premios de la redención en el cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito para que escuchemos con atención la proclamación de la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor dirigió la palabra a Elías, el Tesbita: anda, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Mira, está en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión. Dile, así dice el Señor: has asesinado y encima robas. Por eso, así dice el Señor: en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, a ti también los perros te lamerán la sangre. Ahab dijo a Elías: ¿con qué me has sorprendido, enemigo mío? Y Elías repuso: te he sorprendido por haberte vendido, haciendo lo que el Señor reprueba. Aquí estoy para castigarte, te dejaré sin descendencia, exterminaré todo varón de Ahab, esclavo o libre en Israel. Haré con tu hijo, con tu casa como con la... Dejaré sin descendencia, exterminaré todo varón de Ahab, esclavo o libre de Israel. Haré con tu casa como con la de Jeroboam, hijo de Nabal, y la de Basá, hijo de Ahías, porque me has irritado y has hecho pecar a Israel. También ha hablado el Señor contra Jezabel: los perros la devorarán en el campo de Jezreel. A los de Ahab que mueran en poblado los devorarán los perros, y a los que mueran en descampado los devorarán las aves del cielo. Y es que no hubo otro que se vendiera como Ahab para hacer lo que el Señor reprueba. Empujado por su mujer Jezabel, procedió de manera abominable, siguiendo a los ídolos, igual que hacían los amorreos, a quienes el Señor había expulsado ante los israelitas. En cuanto Ahab oyó aquellas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió un sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba taciturno. El Señor dirigió la palabra a Elías, el Tesbita: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva. Castigaré a su familia en tiempo de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, libérame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos
de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Bien, querida familia, hoy todos juntos como parroquia del Señor de los Milagros y en las diferentes parroquias también de nuestra arquidiócesis hacen este bello homenaje, este recuerdo al Señor de los Milagros en cada una de ellas, orando por las diferentes necesidades, por los enfermos de cada una de nuestras parroquias, de cada una de nuestras comunidades. Miremos cada uno de nosotros pues la lectura del libro de los Reyes, como también la lectura del Evangelio que el día de hoy ha sido proclamado. Ahab con el pueblo ha cometido abominaciones, le han sido infieles al Señor Dios, y Dios se irrita propiamente con su pueblo y los entrega a otros pueblos para que los esclavicen. Ahab realiza un acto propiamente de humildad, de sencillez, reconociendo la infidelidad del pueblo. Se viste de sayal y de ceniza y hace su ayuno, hace propiamente sus prácticas penitenciales, y por ello nos acompañaba el Salmo número 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Cada uno de nosotros ha pasado por el tiempo pascual, pero en medio de esa luz que el Señor nos regaló, quizá muchos de nosotros ya nos hayamos dejado llevar por la tiniebla, por el pecado. Y es el momento oportuno para unirnos propiamente a esta lectura del libro de los Reyes, vestirnos de sayal, rasgar nuestras vestiduras o rasgar nuestro corazón y presentárselo al Señor. Y por eso Jesús, dentro del contexto de la Semana Santa, o mejor dentro del contexto del tiempo pascual, las semanas anteriores nos hablaba bastante del amor. Y no hay tanto amor que el que da la vida por sus amigos, y Jesús dio la vida por cada uno de nosotros en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestros errores. Miren pues, y hagamos ahínco nuevamente nuestro oído hacia las palabras que se leyeron, hacia el mensaje del día de hoy. Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tendréis? Si saludan a los que los saludan, a sus amigos, ¿qué mérito tendréis? Que cada uno de nosotros se fije en la interioridad. Podamos traer propiamente nuestras situaciones de vida, nuestros dolores, nuestros sufrimientos ante el altar, ante Jesús. Oremos por todos aquellos que nos han perseguido, por todos aquellos que nos calumnian, por todos aquellos. Nadie es una monedita de oro para caerle bien a todo mundo, pero hay que orar por todos aquellos que nos hacen el mal. La regla, como lo dije anteriormente, la regla del cristiano es la que Jesús nos enseñó: en esto los conocerán, en el amor que tengan por ustedes, en el amor que tengan por el prójimo. Que cada uno verdaderamente como cristiano purifique como Ahab su conciencia, purifique como Ahab su interioridad. Le presentemos al Señor un sacrificio con un corazón contrito, reconociendo nuestros errores, pero también orando por todos aquellos que causan o que causamos daño a los demás. Sea Cristo quien reciba este sacrificio por sus dolores, sea Cristo quien reciba esta oblación
que todos juntos le presentamos en honor al Señor de los milagros, como propiciación de todas aquellas malas conductas que no hemos podido sacar por medio del tiempo de gracia de la Pascua, por medio de la luz inaccesible de la resurrección que Jesús a cada uno de nosotros nos brinda. Que sea Él quien se apiade de sus dolores, quien se apiade de cada una de sus situaciones. Preséntale al Señor un corazón contrito y humillado como el de Job, reivindicándonos en la fidelidad al único Dios verdadero. Que así sea. Participemos todos del ofertorio cantando. La verdad de Jesús es sus miradas se posan en él, que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo con Oren, hermanos, para que este sacrificio le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que este sacrificio nos purifique de todo pecado, pues en el ara de la cruz canceló el pecado del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo su origen la muerte resurgiera la vida, y para que el que había vencido en un madero fuera vencido, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades y te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres
que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced eso en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel Ángel, con todos los obispos, los sacerdotes, los diáconos y todo tu pueblo, en especial, Señor, este sacrificio por todos los enfermos, por nuestros pecados, te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salud de Ana Isabel Gachagoque López, y caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admíteles a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como familia los invito para que digamos la oración que Jesús nos enseñó por toda nuestra parroquia del Señor de los Milagros de Samacá, por la salud de Ana Isabel Gachagoque López, por el cumpleaños en dos días, que nos colabora aquí en nuestro canal Tele Santiago, de Ronald Barriga, por su familia. Elevemos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda adversidad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Digamos todos juntos la oración por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, dense fraternalmente el saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está, Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, y es quien quita el pecado del mundo. Dichosos todos ustedes los que participan, son los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Oremos. Fortalecidos con este alimento santo, te pedimos, Señor Jesucristo, que conduzca la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Como familia, los voy a invitar para que realicemos todos juntos la oración de consagración al Señor de los milagros. Por ti, por tu familia, la realices con todo tu corazón, por la salud, por la vida de las personas de la parroquia del Señor de los milagros de Samacá, por la salud de Ana Isabel Gachagoque López, por la vida de Ronald Barriga, de su familia, de los anhelos y de los sueños. Les invito para que todos juntos al Señor de los milagros le digamos la oración de consagración. Digamos todos juntos: Señor de los milagros, porque te amo, he venido a alabarte, a bendecirte y a darte gracias por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo,
Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón. Te prometo comenzar desde hoy una nueva vida. Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en cada uno de mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cúrame, Señor, de la enfermedad del pecado y de las demás enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, yo me consagro a tu servicio con mi familia, con mis seres queridos, con mis trabajos, con mis problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida, para vivir eternamente contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta tú misma esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Dios podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés, mujer que dijiste sí, sí al Creador, sí al amor eterno que te quiso dar Dios, mujer que